Chiquito, un libro escrito y narrado por Alba María San Juan. Me llamo Chiquito y estoy hecho de papel. Si me escondo entre algodones, casi no me puedes ver. Me encanta el color blanco, es el color de mi piel. Pero... ¿qué es eso que acaba de aparecer? No es blanco. ¡Qué espanto! Voy a ver qué puede ser. ¡Es una pluma! ¡Vaya sorpresa! ¡Me la pondré en la cabeza! ¡Increíble! ¿Qué ha pasado? Mi cabeza ha cambiado. Ahora es roja, súper roja. Pero eso no me espanta si mi tripa sigue blanca. ¡Oh! ¿Pero qué veo? Algo amarillo sale del suelo. Lo cogeré con cuidado. No quiero mancharme la mano. ¡Una flor! ¡Qué bonita! La pondré en mi mesita. ¡No puede ser! ¡Ha vuelto a suceder! ¡Parece una pesadilla! ¡Mi mano está amarilla! La próxima vez no lo volveré a coger. Si veo algo aparecer, solo lo tocaré con el pie. A ver, a ver... ¡una hoja! Con cuidado, no debo usar las manos. ¡Ya está bien! Esta vez el que ha cambiado es el color de mi pie. Ahora es verde. ¡Vaya lío! No sé cómo ha sucedido. ¡Anda! ¿Y ese cordón azul tirado a la sombra del abedul? Será mejor saltar por encima, por si acaso me lastima. ¡Uno, dos y... tres! Salgo volando y aterrizo sobre un pie. ¡Qué horror! ¡No aguanto! Mi pie antes era blanco. Ya no sé qué puedo hacer. Me siento raro y del revés. ¡Ahí va! ¡Que me caigo! ¿Qué es eso que me aguanta? ¡Ya lo sé! ¡Una naranja! Sin querer, la he tocado. Estoy triste y agotado. Con todo lo que ha pasado, he perdido mi color blanco. ¿Qué puedo hacer? Ahora nadie me va a querer. Un momento... algo ha vuelto a aparecer. Es Chiquita que me mira. Algo pasa en mi barriga. Vaya, Chiquito, ¿cómo has cambiado? Pero sabes, no estés triste. Aunque tienes más colores, tu interior no ha variado. Chiquita me ha enseñado a quererme como soy. Blanco, verde o azulado, al final siempre soy yo.